11 horas. Está previsto porque vienen desde San Carlos Sur, pasan por el centro y vienen acá a las 11 horas y continúan un raid que quedaron. Hacer un, lo veo muy bien, un acto corto, pero con mucho sentimiento, que es lo más importante, ¿no? ¿Debemos mencionar características que tiene el acto en particular? No, las características, como habíamos hablado con los excombatientes, que justamente que no haya tanto un articulado político detrás de ellos, sino mostrar ese momento de congoja, de dolor y de patriotismo que tiene que dársele a este momento de una memoria, de un tiempo pasado próximo que ocurrió, de que Argentina, a través de un instrumento, llámese guerra, trata de volver a reconquistar los territorios malvinenses, ¿no? Que bueno, que se pueda criticar bien o mal, que si era la herramienta o no, bueno, no se puede buscar después en el futuro con el diario abierto del día de lunes, sino que fue una gesta, y en esa gesta hubo gente involucrada, los soldados que tuvieron que ir y saber lo que tuvieron que exponerse, ¿no? ¿Está invitado toda la comunidad, por supuesto? Sí, está invitada la comunidad, el que tenga sentimiento patriótico, con ganas de participar, están invitados. Por supuesto, digo, siempre no hay una obligación de nada, simplemente tiene que nacer de uno el sentimiento y mantener en memoria permanentemente estas cosas que ocurrieron en Argentina, ¿no? ¿Reiteramos el horario, Víctor? 11 horas en la plazoleta acá de donde están los soldados de Malvinas, ¿no?